chicos, ¿qué tal estamos? Hoy vamos a hacer unas clases para ponernos fuertes. Mirad qué bola tengo, ¿eh? Chicos, vamos a empezar con los músculos. Uno, dos, uno, dos. Es que Luis no puede asistir hoy a las clases porque se le ha roto un dedo. Él se estaba tocando y le dolía a todos los sitios y fue al médico y le dijo que tienes el dedo roto, tonto. ¡Ya estoy aquí! ¡Tengo el dedo! Me falta el dedo envenado. Vendado, no envenado. Vale, chicos, hoy os traemos un super mega vídeo para que todas las familias del mundo mundial se lo pasen genial. Rima y juega feliz. ¡Que no soy un mueble! Hemos hecho el parque de atracciones en casa de Itarte Vlogs. Vamos a empezar con la rana. El dragón Khan de Andorra. Vale. El dragón Khan. ¿Ya? Es que mover esto, que estos son los palos. Esto es como las ferias. ¿Ya? Que nos estáis viendo, se os van a poner los brazos de punta. De punta. Yo tengo esto ya. Creo que en verano iré así y por aquí estaré súper delgado. ¡La silla! Vale. La feria cierra. Por descanso personal. Bueno, hoy chicos, como habéis visto la portada, hoy lo que vamos a hacer va a ser un. Padres, haceros un buen nudo en el pantalón. Venga, venga, sí, toma, venga. Yo ya tengo el nudo hecho. Vale. Hoy vamos a hacer, como habéis visto en la portada, un reto increíble donde vamos a tener que comer, lamer, no, espérate. Lamer, morder o nada. Con unos productos que pueden ser increíblemente buenos o increíblemente asquerosos. ¿Vamos a empezar? ¿Qué es eso? ¡Tenemos aquí! ¡Ya la nevera! Es que si lo enseñas se puede ver todo. Mirad todo lo que tenemos preparado. La verdad es broma. Vale, chicos, tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 platos que hay cosas. Por ejemplo, os voy a enseñar esto, a ver qué hay aquí. ¡No! Vale, lo que vamos a hacer es los retos yo y Mireia, porque nos lo he dicho. ¡Pero por fin! ¡Voy a subir un vídeo! ¡El Itarte Show! O sea que no os vayáis al canal que tenéis aquí, porque quiero que primero que veáis esto y cuando acabéis el vídeo, cuando está a punto de acabar, os voy a avisar yo personalmente para que veáis al canal y lo liemos mucho, mucho y lo pase genial. Después, en el canal Sareu también, vamos a hacer una versión para Giselle y Claudia, se lo van a pasar genial. Pero primero de todo, no os perdáis esto, porque los otros vídeos aún no están subidos. Entonces, lo que vamos a hacer, elegiremos uno de los tres sobres que aquí pone morder, lamer o nada. Estoy diciendo suposiciones, aunque se ve un poco aquí morder. Si yo cojo, por ejemplo, morder, tengo que decir un número del 1 al 10 y digo 5 y contarán 1, 2, 3, 4, 5 o al revés.
para que no sepamos dónde están los platos. Y básicamente es eso. O sea que voy a... ¿Vas a empezar tú, Mireia? No, vas a empezar tú, Luis. ¡Tú! ¡Luis! Tengo que elegir uno de los tres sobres. Vale, pues darle los tres sobres, chicas. Dale los tres. Toma. Te falta uno. ¡Vale! ¡Preparados, chicos! Sí. ¡Este fuera! ¡Este fuera! ¡Este! ¡Oh! ¡Hay letra! ¡La Mir! Vale. Voy a deciros un número del 1 al 10 y mi número preferido, como pone en mi coche, es GTR 03. El número 3. 1, 2 y 3. Me toca lamer este plato. Like, no voy a pedir like. Poner like si vosotros queréis. Aquí dentro van a preparar algo y lo voy a tener que lamer. O sea que os voy a dar como máximo 20 segundos que voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vale, voy a saber lo que voy a lamer. 3, 2, 1. ¡Ya! No, ¿esto qué es? Esto es... ¿Gusanos? Gusanos muertos. Con una gelatina de color marrón. Podrida, está podrida esa gelatina. ¡Oh! ¡Oh, la huele fatal, Mireia! Es una gelatina podrida. Lo tienes que chupar bien chupado. Podrida. Pónelo. Eso tiene ese color. ¡No! ¿Estás preparada para enfocar mi dulce boca? Sí. ¿Tu lengua está, preparada? ¡Pero no te muevas! Vale, a ver. No, ¿tu lengua está preparada, cierto? 3, 2... Oye, ¿pero qué pasa con vuestro rollo? ¡Te la quieres tirar! Al final tendrás un tartazo, ¿eh? Uno... No, no, no me des tartazo, por favor. Voy a chuparlo bien. Vale. 1, 2... ¡Está malísimo! ¡Pero si apenas la ha chupado! ¿Que apenas la ha chupado? ¡Y la ha chupado súper poco! ¡Súper poco, Luis! ¿A qué la ha chupado súper poco? Sí. ¿Un poquito más? Está, que Mireia, que está eso malísimo, tío. Hombre, por favor. Lo que está podrido no la ha chupado. Tienes que chuparlo un poquito más. No, no, es que me ha dado hombre, mucho asco. Hombre, ha chupado solo el pescadito, pero lo de abajo no. Hombre, claro, hay dos cosas. Tienes que chuparlas. Mira, ves, aquí tienes el huequecillo perfecto. Ya, después te toca a ti, ¿eh? No, listo. No, te quería apoyar. Esto no se hace, ¿eh? Yo personalmente voy a grabar el vídeo de Saneu para hacerles algo. ¡Oh! Estará la mamá para ayudaros. ¡Hola, hola, hola! ¡Mireia! ¡No, Luis! ¡No me acuerdo! ¡Luis! ¡Me ha manchado entera! ¡Luis! ¡Luis, no! ¡Para! ¡Eres un poco! ¡No, para! ¡Hola, mira, mira, mira! ¡Mira de cerca, Mireia! ¡Luis! ¡My God! ¡Ah! Vale, como no va a salir... ¡Va, venga, vamos, papá, que vamos a hacer el siguiente reto! ¡Estáis ahí! No se lo creo. Es asqueroso, ¿eh? ¡Oh, my God!
¡Mireia, te espera esto! ¡Hola, hola, hola! ¡Se hizo las barras! ¡Mira, todo manchado! ¡Hola, qué hola! ¿Cuánto has pasado, tío? ¡Oh, my God! ¡Qué asco, por Dios! ¡No, no, 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 no! ¡Para! ¡Que vamos a empezar el vídeo, Mireia! ¡Para! ¡Vamos a empezar el vídeo! Ya estamos aquí, chicos, después de mucho rato la que hemos liado, pero ahora se va a venir más fuerte. Vale, Mireia, coge los tres sobres, date la vuelta, please. Ya. No solo vale, tío. No, tengo que... A ver, da vueltas para marearte. Elijo uno. ¡Muchas vueltas con una peonza! Vale, a ver, que está haciendo trampa. No hagáis trampa, ¿eh? Es que no me fío de nada, porque ellas tres hacen un complot contra mí siempre. Cariño, calor tengo. Aquí me está oliendo a chamusquina, más no poder. Va, Mireia, elige ya. ¡Este! Madre mía, pedazo de amago que hay aquí. ¡Ah, no! Te ha tocado nada, Mireia, qué morro. Te ha tocado morder. Vale, ahora me tienes que decir: 7. El 7. 1. No, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. No, 5, 6, no, 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 es 7. Es 7, la ha tocado. ¡Ay, pero cambio! No, 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 no. Este es el número 7. Ya estamos chivando. No, Mireia, ven aquí ahora mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué te crees? ¿Que no se ha ido al colo o qué? Vale, Mireia, ponte aquí delante. Que no, vas a ver, no, no, el pedazo de plato que te ha tocado. En 5, 4, 3, 2, 1, puedes abrir. ¡Hola, qué asco, tío! Tienes que morder, pero morderlo. ¡Hola, mira, mira, mira! Morder encima. Es asco. Muy asqueroso, ¿eh? Ahora no sería. ¡Ay, ese líquido! ¡Qué asco! Es gelatina. Nada más vas a chupar. A mí me da muchísimo asco. No tienes que lamer, tienes que morder. Está subiendo el olor y me está dando mucho asco. Porque... A ver, a ver. Hola, tío, es que no te puedes fiar. ¿Tres? No. Mira la gelatina. Que si les viniera el olor. Pero papá, mira el pecho, mira, no, la cámara no, el pecho. Mira, ven tu cara. No, no. El pecho. Muerde una pata y arranca un trocito. ¿Tengo que tragar también? No, tragar no. A ver, ¿pone morder y tragar o pone solo morder? No, tú muerdas y después escupes el... Y le escupe en tu cara. Y haces. ¡Ay! Te quedas en la boca. Mira. Muerde. Qué asco. No, tienes que morder por aquí. No, hombre. Por ahí la punta no. ¡Muerde aquí! Es mejor. Mira, te va a dar menos asco. No. El muslo. A ver, atención. Más, muerde fuerte. ¡Fuerte, Mireia! Ah, eso no vale. No. Hay que re. Pero si lo has pellizcado. Tienes que dar un bocado grande. 5. Si, mira, no. Si cuenta hasta 5 y no has pegado un pedazo de bocado, tienes que morder y tragar. 5, 4, 3, 2. ¡Va, Mireia! ¡Ay, qué asco! 5. ¡Más fuerte! ¡Ya! ¡Yeah! ¡Oh, my God! ¡Oh! ¡Uno lo has picado todo! A ver, a ver. ¡Oh, my! ¡Hola, el diente, Mireia! ¡Se te ha salido un diente! ¡No, no lo escupas! ¡No, Mireia, que me da mucho asco el pescado! ¡En serio, te lo juro! ¡Qué asco, por favor! ¡No, no lo tires, no lo tires, eh! Hola. Hola, no, esto no lo podemos tirar porque es una increíble guarrada. ¿Tú le has tirado el trozo de pescado? ¡Uno está allí! ¡No está aquí, está aquí! ¡La ha tirado aquí! Mireia, ¿sabes lo que tengo en la mano, no? ¡No! Yo, mi escondite perfecto. ¡Veis que te tiro agua! ¡Papi, tírame! ¡Tírame para arriba! Mireia, una... ¡Para arriba! ¡No, Luis, no, eh! ¿Lo tiro? ¡Ya! ¡Mireia! ¡Mireia! Vale, ¿se lo tiro? ¿No, no se lo tiro? ¡No! Quiero muchos likes. Para que en el próximo, no, en la segunda parte, no, déjame explicar. Vamos a hacer una cosa, los platos que quedan van a ser para Itarte Show, que van a hacer una mezcla increíble. Pero esto, si dais muchos likes, os voy a poner el final del vídeo.
Si no, nada. ¡3, 2, 1, Mireia! ¿Qué pasa si te lo hubiera tirado? Esto. Yo creo que te lo hubiera quitado y te lo hubiera... No, pero es que se hubiera liado una peste aquí a pescado. Muy fuerte. Pues chicos, yo creo que os hemos entretenido muchísimo. Pasadlo bien con la familia, quereros muchísimo, hacer locuras. Os queremos muchísimo y nos vemos en el próximo...